Cuando You do eight. Okay, eight is fine. Okay. 40 quiere. A ver si no quiere 30, se lo lleva. Actually, I have two of these. That's why I'm getting rid of it. And I lost the bolt, so I put this thing in there. Okay. This thing comes out, but yeah. It works fine. Just the wheels. I mean. Y estos cuates están regalando todo esto, mira, ahí dice free. La verdad que no lo vamos a llevar porque no traje la troca. Entonces no se puede. Aquí nomás andamos buscando cosas para comprar y revender. Y chequen estas casas. Oh, su mecha. Qué casota quiero. Así quiero construir algún día. La verdad que muy hermosas casas. ¿Qué dicen? ¿Vale la pena, verdad? ¿O no? Y aquí andamos. Saluditos a todos. Ya compré bastante cosas. Bastante cosas ya agarré. Y llegando a la casa les voy a enseñar qué es lo que encontré. Si ustedes quieren que yo grabe. Si ustedes quieren mirar cosas, lo que venden ellos. Déjenme saber, porque la verdad que como que no quiero mucho grabar, porque a veces se molesta la gente, por eso no estoy grabando mucho. Pero aquí está otro. Mira, aquí vamos aquí a ver qué show. Aquí es donde venimos a comprar. La verdad que así está el día de hoy. Y sí, encontramos muchísimas cosas. Ya llegué a la casa y el día de hoy les voy a mostrar qué es lo que encontré. La verdad que hoy fue un día muy bueno. La verdad que había bastante cosas, pero con el tiempo aprendí qué comprar y qué no comprar. Y el día de hoy compramos este, mira. Este es como gato, así lo llamamos a nosotros los mexicanos. Este gato, pues mira, si pueden mirar, quería $40. $40. Pero lo agarré, adivine cuánto pagué. Le dije al señor, ¿cuánto es lo menos que agarras? Y me dice, pues pido 40, pues si me das 30, ¿o qué dice? Me dice, y le dije, ¿qué tal si te doy 25? Y me dice, sí, está bien, es que son señores que viven casa grandes, casa de lujo, tienen billetes. Y lo agarré por 25, y este marca, Krasma, la verdad que me encanta este marca. Me encanta esta marca. Y también el día de hoy agarré estos dos. Y adivinen, estos son los más baratos que he conseguido, porque normalmente he pagado 8 o $10 por cada uno de estos. Y el día de hoy, mira, aquí está el precio. Aquí dice 5.5. Lo agarré por 5. Y le dije a la doña, voy a agarrar los dos, ¿cuánto lo menos? Y ella me dice, pues deme 8. 8 por los dos. Normalmente lo vendo en la pulga $15. Y si se va, porque está en buena condición. Y este es lo que más me gustó. Mira, estos son planta de blueberry. Y ahorita vamos a plantar esto. Y por dos pagué $10 por esto. $10. La verdad que estoy muy, muy contento, porque vamos a plantar el blueberry. Y este, creo que pagué como $2. Ese se va. La verdad que estos dragones, la verdad que los niños en la pulga le encanta, no sé por qué, pero eso pagué $2. Lo voy a vender por 5 y se va de volada. Y esta, mira, este carrito lo agarré por $2. Lo voy a vender por lo menos 8 o 7 y sí se va. Y este, mira, este es lo mejor. $5 nomás. No, he vendido mucho de esto y normalmente lo vendo por 25 o 20, lo mínimo 20.
y lo agarré por 5. Voy a tratar de venderlo 25. Es una marca muy muy buena, así que se va. Y el día de hoy compramos esto, estos son nuevecitos, $3, pero esto lo voy a quedar porque me gusta comer muchas frutas y voy a poner muchas frutas para llevar en el trabajo. Y mira, nuevecito, está nuevo esto. Creo que pagué como $5. Lo voy a vender por 15. $15. Son de niños, mira. Mira, está bonito, nuevecito. Creo que pagué 10 por los dos. Y esta, mira, es Timberland. Timberland, una marca muy buena. Este es para una dama. Si a ustedes les gusta este tipo de botas, déjenme su comentario. Este es talla 6.5 de las mujeres. Y la verdad que ese está muy bueno también. Y aquí mira, este pantalón American Eagle. A mí personalmente me encanta American Eagle. Todos los pantalones que tengo son de American Eagle. Y mira, pagué $2 por este y está semi-nuevo. Lo malo es que no me queda. Este está un poco chiquito para mí. Entonces lo voy a vender. Este lo voy a vender $7. Para que así gane aunque sea $5. Y mira, más American Eagle. Los demás lo voy a vender como a $5. Pero me encanta vender puro American Eagle. Porque la verdad que estos son de mujeres. Estos son de mujeres. Si lo quieren mirar. Mira, eso como una para una chava de 20 años creo, son las que le gusta este. Y pagué $2 por este pantalón y lo voy a tratar de vender 5. Mira, para una chava o una señora, la verdad que está muy bueno, pagué $2. Así es como hago para comprar y revender. Un short, mira, ahora que hace calor, un short para una dama. Así es como hago para ganarme la vida también. A mí me gusta hacer esto porque voy y consigo cosas para mí también. Por ejemplo, como este gato, creo que yo no lo voy a revender porque este marca me gusta mucho y yo me lo voy a quedar. Ya tengo uno igualito o más grande que el que tengo, pero siempre es bueno tener como dos. Siempre es bueno tener dos, así que me voy a quedar con eso. Y ahorita vamos a ir a plantar este blueberry. Así es, si les gustó este video, pues nomás déjenme saber, déjenme sus comentarios, sus likes. Y aquí nomás andamos, así es como hago para ganarme la vida también. Y a veces encuentro cosas para mí, por ejemplo, lo voy a... en la tienda, esto cuesta casi 200. Y pagué 25, la verdad que casi está nuevo. Así es, si le gusta este tipo de contenido, déjenme saber desde dónde nos mira y todo eso. Pero así es, si ustedes viven en Estados Unidos, vayan a buscar cosas para ustedes, para sus hijos. A veces salen cosas muy buenas y a veces nada. Depende de dónde vives, del día también. Y así es, y ahorita vamos a ir a plantar este blueberry. La verdad que estoy muy feliz. Y el día de hoy les voy a enseñar que hoy planté blueberries. Sí, blueberry. Blueberries, mira. Oh, eso es lo que planté. Apenas terminé de plantarlo. Aquí está otro. ¿Y sabe por qué estoy muy contento? Estoy muy, muy, pero muy contento. ¿Saben por qué? Mira, le voy a enseñar esta fruta, esta planta. Lo planté hace como 7 años. Y hasta este año me está dando frutas, mira. Como puede ver, frutas. Frutas. ¿Y saben qué tipo de fruta es? Son ciruelas. Y la verdad que estoy muy, pero muy feliz. Así es, aquí nomás andamos. Saluditos a todos. Hoy planté blueberry porque lo compré. ¿Se acuerdan que le dije que lo compré? Y lo planté. Ya el otro año vamos a comer mucho blueberries. Así es, y aquí nomás andamos. Ahorita voy a subir las cosas porque mañana vamos a ir a vender. Y el perro de la vecina pues ladrando. Ahí está. Es como un pitbull.
Y los pitbulls, pues hay que tener mucho cuidado. Y mira, nomás apenas terminé de subir las cosas porque mañana voy a ir a vender a la pulga. Y mira, mira nomás, así quedó. Y la verdad que hoy fue un día muy largo porque estuve trabajando. Y ya estoy muy listo para ir a vender mañana y a ver cómo nos va el día de mañana. Y pues aquí nomás llegó este fin del video. Muchas gracias por mirar, muchas gracias por seguir. Si ustedes son nuevos, suscriban. Si les gusta mis contenidos, muy pronto estaremos en Oaxaca. Y muchas gracias por mirar mis contenidos. Mil bendiciones para todos ustedes que siempre dejan su comentario. Bendiciones, que Dios me los bendiga a todos. Ahí se cuida y nos vemos.